Buenos días, ¿cómo están? Ve nomás, qué pelos traigo. Hoy no me quería levantar, pero ni modo. Ayer me acosté como a las 11. Me puse a hacer ejercicio ya más tarde, como a las 10. Así es de que no me quería levantar, la verdad. Pero pues ni modo, aquí estamos. Me voy a... Está un tormentón. No, me voy a alisar poquito el cabello. Ya dejé aquí a los niños en la escuela. Ya me voy a ir ahorita a la mía. Y el clima está terrible. Está llueve y llueve y llueve, vea. Pero pues ni modo, chicas. Hay que seguir. Hay que seguir dándole duro al asunto. Sí, les digo que hay que echarle ganas. Cuando de verdad no queremos, no se detiene. Hay que echarle ganas todos los días para realizar nuestros propósitos. No hay de otra. Más que echarle ganas, porque si decimos, no, pues nos quedamos aquí en la cama, ya valió gorro. ¡Ay! Necesito volver a acomodar el S para la cámara. Sí, ya les digo, pues las veo ahorita porque esta cámara se menea y no quiero distraerme. ¿Ok? Vine aquí al Costco a agarrar unas cosas que ocupo, la leche. Y voy a agarrar un pollo rostizado. Bueno, ya lo agarré. Ya lo agarré y ahorita voy a agarrar unas cosas que necesito. Déjenles, enseño el pan. Que siempre me preguntan del pan que compro integral es de este. Tiene 21 granos y semillas. Nada más que todavía tengo mucho en la casa. Y como me faltaba suavité, leche, cloro y el jabón, pues vine a agarrar lo que necesito. Estaba agarrando las croquetas para Atena. Ay, y con trabajo las podía subir al carro. Pero ya lo subí. Compré de este jamón. A ver qué tal. Es pechuga de pavo. Pechuga de pavo. Pues qué más me falta, qué más. Porque ya no quiero regresar otra vez. Ya no se me tiene que olvidar algo. Aquí están todas las cafeteras y vean. Esa es la que tengo, ahorita ya está 124, pero estaba 80, no, estaba 95. A ver si la vuelven a poner, les vuelvo a decir. Pero esta es mi parte favorita de puro café. También ese sabe muy rico. El de Starbucks y cuesta 42. Pero agarré del clásico, Nescafé clásico, para José, porque a él no le gusta de este. Vean, esa está muy bien. A ver qué tal. Y cuesta 129, tiene $30 de descuento. Y hace todos estos. Oh, también hace frío. También hace fríos. Qué rico. Luego le voy a decir a José a ver qué. Nada más que mucha gente se me queda viendo como que... Y hasta aquí anda grabando. Y a mucha gente no le parece, pero bueno. Aquí andamos comprando lo que hace falta en la casa. Y vean, les voy a enseñar esto. Estas coladeras me gustan. Porque puedes lavar ahí las frutas y ponerlas a escurrir. Esto se hace grande. Esto se hace grande. Está súper bien. Espero y que no me agarre la... Ay, no. Hasta calor me dio ya. Lo bueno que me ayudaron a subir la bolsa de las croquetas. Déjenme quitar este chamarrón. Está bien calientito. Me dio mucho calor.
Lo bueno que no me agarró la lluvia porque está ya lloviznando otra vez. Está el día bien. Toda la semana va a llover. Pero pues ni modo, ¿qué le vamos a hacer? Ya compré todo. Iba a cocinar hoy un caldo de camarón, pero me acordé que ayer cocí frijoles. Y entonces pues no, no voy a hacer eso porque si no los frijoles se me van a quedar ahí. Entonces yo creo que hasta mañana. Hasta mañana hago el caldito. Si Dios quiere. Vean, déjenles enseño cómo está el día. No se mira más clarito, pero vean acá. Esa nube de ahí ya se está llenando, yo creo, de agüita. Está muy negra. Nos va a caer un buen tormentón al ratito. Y pues sí, pues ya vámonos a la casa. Porque voy a cocinar. Ah, compré un pollo rostizado. Así es de que nada más lo voy a meter al horno para que se dore más. No me gusta, así siento que está crudo. Y este... Y ahorita voy a... Ay, ya tapé ahí otra vez. Tapo la bocina sin querer. Ahorita voy a ir a... A comprar... No, creo que ya es todo. Está el pollo... En la casa hay salsa. Ya, creo que ya es todo. Entonces ahora sí, pues ya vámonos para la casa. Y pues sí, pues las veo ahorita que llegué. ¿Listo, ma? ¿Listo? Una, dos, tres. No la vayas a tirar, agárrala bien. Le vuela la greña. Levántate. Vine a recoger estas crías y vean cómo me hacen a mi princesa. A Prince le gusta que le vuele la greña. Ay, ay, ya echando pleito. Anda echando pleito ya. Prince, andas echando pleito, mamá. Ma, graba, mírala. Le traje a José su Nescafé clásico porque a él pues no le gusta de la máquina. Le gusta, pero no siempre. Él prefiere este, a la antigüita. Y lo voy a vaciar aquí en el frasco. Cuando hace mucho frío, cuando llueve mucho, no lavo este porque no alcanza a secarse y queda como húmedo, entonces hace luego el café como piedra, por eso no lo lavo antes de vaciarlo, por si se preguntan, bueno, es por eso. Ya cuando hace solecito, pues ya lo vacío, lo lavo y lo pongo en el sol para que se seque bien esto, porque queda como húmedo y luego se hace el azúcar o el café como que piedra. Ya pues nomás a darle una limpiadita aquí, para que no se, por si se llena de polvo cualquier cosita. Y acá también, porque siempre aquí como que se mancha más por de cuando está cayendo el café. Vean mis vasitos chiquititos. Los compré en especial en Starbucks. Este me gustó mucho. Y este prende. Le voy a hacer a Angie aquí unos burritos de arroz con queso. Mientras está el pollo dorándose. Lo compro así rostizado y ya después lo pongo más tiempo en el horno para que se cocine bien y se dore, porque siento que está como crudo. Meto a calentar un ratito el para los burritos. Déjenles muestro. Así, los meto así en el horno y ahí se cocina bien. Nada más ahorita voy a hacer agua fresca. Y y sí, ahorita le voy a cocinar los burritos a Angie. Ya que se derritió el quesito, entonces ya los enrollo para que se cocinen bien. Estoy haciendo de esta limonada. Solo le pongo una de esta y muy poquitita azúcar y rebano unos limones amarillos. Y queda bien deliciosa, bien fresca. Y eso es lo que tomamos. O agua natural.
porque pues aquí nunca compramos soda ni nada de esas cosas. Y le da un sabor bien rico. Sabe como las que venden ahí en el mall. Sale bien delicioso y con hielitos. Delicioso. Y allá anda Angie comiéndose su burrito. No, todavía no está. Sus burritos de arroz con queso. Ya le puse los frijolitos y todo, le voy a poner verdurita. Al pollito. ¡Hey! Y luego le voy a poner salsa verde. Vean toda la ropa que tengo que acomodar ahorita. Y ahí viene la otra. Y ahí viene la otra. Ven a Princess ahí echándose marometas. El ejemplo que le pone su hermana que va a gimnasia. Ah. ¿Qué pasó, Princess? ¿Por qué no tienes YouTube notable? Porque luego no puedo subir la miniatura a los videos. Pues aquí sigo todavía en la dobladera de ropa. Es lo que menos me gusta, doblar ropa. Puedo hacer todo lo demás, pero doblar ropa es lo que menos me gusta hacer. Vean nomás, yo traigo hasta agujeras aquí. Pero vean nomás. Aquí tengo todo el tenderete. Mientras estoy viendo una película, en lo que doblo. Allá ya me tienen los niños. Un desastre, pero bueno. Ahorita ya, ya que doblo todo, ya después lo acomodo.